Dariel. Dariel, Dariel. ¿Sí, diga? Tenemos un gran problema, Dariel. ¿Qué pasó? En un mundo alterno, ajá, hay unos simpáticos amigos que necesitan de tu ayuda. Ok. ¿Estás dispuesto a transportarte a otra dimensión para rescatarlos? ¡Sí! Lo primero que voy a hacer, ajá, es colocarte tu micrófono. Ok. Colócatelo. Ahora es momento de colocarte la Dicky Dicky Cam. Dicky Dicky Cam. Dicky Dicky Cam. Lista. Lista. ¿Lista? ¡Hola! Para llegar a la otra dimensión, ajá, te vas a transportar mediante un glitch. ¿Un glitch? Primero debes cerrar los ojos. Cierro los ojos. Ábrelos. ¿Eh? ¡Oh, my God! ¡Hola, Dariel! ¡Bienvenido al asombroso Circo Digital! ¡Oh, my God! El día de hoy tengo preparado para ti una serie de desafíos que tendrás que completar en menos de 15 minutos. ¿Ok? A menos que quieras quedarte en este mundo para siempre. ¡No! En el primer desafío, ajá, te vas a rescatar al Bobo. Especialmente, ¿ah?, diseñados con pinchos. ¡Oh, my God! Estos pinchos pueden desinflar permanentemente al Bobo real. ¡No! O pueden salvarlo si lo haces correctamente. ¿Tienes? Ya sé cómo lo voy a hacer. ¡Espera! ¡Que todavía no termino! ¿Eh? Si esto fuera poco, deberás usar la máscara de Kango. ¡No! Esta máscara no te permitirá ver correctamente, así que deberás guiarte con tu sentido del tacto. ¡Oh, oh, 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 no! Para saber si es el verdadero o el falso. ¡Exactamente, Dariel! ¡Has entendido bien la prueba! Oh, recuerda, no, que solo hay un Bobo real. ¡Oh, no! Y este pequeño Bobo se va a ir a nadar en el montón de Bobos falsos. ¡Ponte las zapatillas especiales, por favor! Ok, primero me quito mis zapatos. Aquí está uno. Debo de tener cuidado de no pincharme. Y dos. Ajá. Listo. ¿Estás preparado, Dariel? ¡Preparado! ¡Que corra el tiempo! Okay. Debo de primero bajar de las escaleras. ¡Listo! ¡Estoy abajo! Ahora tengo una técnica. Este... ¡No hagas trampa, Dariel! ¡Necesitas ir levantado! ¡De pie! ¡Listo! Voy a ir reventando los bubbles que no son el bubble. Para ir eliminando bubbles. ¡No sé si sea la mejor técnica, Dariel! ¡Porque recuerda que el tiempo corre! ¡No! ¡Reviéntate! ¡No!
Bubble? No es Bubble. No sé si sea la mejor de las ideas, Daniel. Aquí hay más de 150 Bubbles falsos. ¡No! ¿Cómo que más de 150? Bueno, voy eliminando muchos muy rápido. No es... No. Oye, ¿no? ¿Ya habré reventado el bowl verdadero? Eso es otra, ¿eh? Que si fue uno de los que no alcancé a agarrar. Si revientas a bowl verdadero, te quedarás aquí para siempre. ¡Ah, no! Y formarás parte de mi asombroso disco digital. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Debes girar. ¿Qué es esto? ¡Ay, ok! Ya me encontré, ya me encontré. ¡No revientes todos los bobos! ¡Oh! ¡Solo velos tocando! ¡Solo velos tocando! ¡Levantado! Esto lo voy a... ¡Ah! ¡Ni siquiera se reventó! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, Daniel! ¡Date prisa! ¡Muchísimos globos! ¡Lograste rescatar a Bobo! Una pregunta para ti. Ajá. ¿Alguna vez has jugado gato? Sí, claro. ¿Te consideras bueno jugando gato? Sí. Pues en el siguiente desafío te enfrentarás allá en un juego de gato. ¡Oh, my God! Deberás ganarle si quieres rescatar a Rágata. Yo sí le podré ganar a Jax. ¡Vamos! ¡Bienvenido a mi juego del gato! Es un juego muy especial, ¿eh, Dariel? Ok. ¿Crees que tengas lo necesario para competir contra mí, el campeón del gato? ¡Claro! Tenemos cubos pequeños, cubos medianos y cubos grandes. Ok. Prácticamente los cubos grandes se pueden comer cubos más pequeños. Ok, entonces creo que ya voy entendiendo. Los cubos pequeños son comidos por los cubos medianos y los cubos medianos son comidos por los cubos grandes. ¡Exactamente! Una duda, ¿los cubos pequeños pueden ser comidos por los cubos grandes? ¡Es correcto! Ajá. Pero los cubos grandes no pueden comer otros cubos grandes. Ok. Tiene que ser por niveles, pequeño, mediano y grande. Ah, ok. ¿Qué color eliges, Dariel? ¿Tenemos rojo o azul?
azul. Azul. Bien, yo jugaré por el color rojo. Ok, ok. ¿Entendiste las reglas del juego? Estoy listo. ¡Que corra el reloj! Yo inicio, Dariel, inicio. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Dariel está asegurando el centro con una ficha larga. Las grandotas. Es mi turno. Yo me voy a ir por una ficha pequeña. Yo inicio con las pequeñas en esta esquina. Ok, ok. Turno de Dariel. Va a poner una pequeña. ¿Bien? ¿En qué sitio? En la esquina contraria, ¿eh? Ok. A ver, vamos a poner nosotros un cubo mediano sobre el de Dariel. Ahora sí, ¿eh? Gente. Pero no lo Dariel quiere. ¡Ah! Él tapa nuestro cubo. A ver, necesitamos ponerle un cubo sobre. ¡No! ¡Asegurar la esquina! ¡Asegurar la esquina! Porque si no, Dariel nos gana. Vamos a poner un cubo grande. Porque si no, Dariel ya hace gato. A ver. Vamos a ver ahora el turno de Dariel. ¿Qué hará Dariel? ¿Cubo grande? Vamos a poner el cubo grande justamente aquí. ¡Tapó nuestro cubo mediano con un cubo grande! ¡Ah! ¡Con que sí, eh! ¡Dariel quiere la esquina! ¡Oh, nos está orillando a usar los cubos grandes! ¡No puede ser! ¡Ya gané! Ya, ¡vamos ya, a usar gané, cubo ya, grande ya, gané, en ya, la esquina! Ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané. ¡Casi! ¡Ya! ¡Dariel está cantando la victoria! Ya gané, ya gané. ¡No puede ser! Ya gané, ya gané. ¡No puede ser! Ya gané, ya gané. ¡Si tapamos su cubo mediano! ¡De todas formas nos gana en la esquina! ¡Ya gané, ya! ¡Oh, bien! No, ¡vamos a taparlo! ¡Me ha tapado aquí mi línea! ¡Ja! ¡No se preocupen, amigos míos! ¡Vamos a hacer una línea de puros grandes! ¡Diagonal! ¡Dariel nos acorraló! ¡Y ni siquiera lo vi venir! ¡Gané ya! ¡Oh, Ragata! ¡No creí que esto fuera posible, Dariel! ¡Pero le ganaste al campeón de campeones en el gato! ¡Necesitan de tu ayuda! ¿Estás preparado para salvar a Pomni? ¡Preparado! ¡Es momento de rescatar a la pequeña Pomni! ¿Ok? Tú te preguntarás, ¿qué es lo que le sucede a Pomni? ¡Cierto! Pues digamos que se desintegró un poquito. ¿Cómo? ¡Ahora Pomni está en piezas! ¿Qué? Debes armarla correctamente para poder rescatarla. Ok. ¿Suena sencillo? Sí. Aquí nada es sencillo, Dariel, porque volverás a usar la máscara de Gango. ¡No! Deberás utilizar tus manitas, el sentido del tacto, para saber si le estás colocando un ojo, un brazo, ¿uno de sus botones o su sombrero? ¿Estás preparado, Dariel? ¡Preparado! ¡Date la vuelta! Nosotros te vamos a ir pasando las piezas y tú debes ubicarlas en su sitio correcto. ¡Ok! ¿Bien? ¡Bien! Toma la primera pieza. ¡Ajá! ¡Y tu tiempo corre ahora! ¡Ah! ¡Ya sé qué es esto! ¡Es la cabeza con el pelo! Aquí está el cuello. ¡Vamos a ver! ¡Oh, pero qué está haciendo Dariel! ¡Oh, por Dios! ¡Pobre Pomni! Sí, ahí está. ¿Regresa a tu sitio si quieres la siguiente pieza?
averigua bien qué es, averigua bien qué es. Ok, ya lo tengo, esto es un ojo. A ver, vamos a ver si es un ojo o no es un ojo. Dariel asegura que es el ojo. Ok. ¡Oh, no, santo cielo! ¿Qué es eso? Esto es... Este es el sombrero. Sí, este es el sombrero. ¡Daniel casi choca con Pomni! Este es el sombrero. Ahora, ¿dónde está el pelo de Pomni? Aquí está el pelo de Pomni. Ahora le vamos a poner su sombrero a Pomni. Oh, no, se lo estoy poniendo muy arriba. Ahí. Regresa a tu posición para que te demos la siguiente pieza. Estira tus brazos. Ok. Oh, no. Estos son los ojos. ¿Esto qué? Ok, nadie quiere corregir. Este es un pie. Oye, espera. No tiene piernas. Recuerda que el tiempo corre. Ya sé que, no, ya sé qué es esto. Ya sé qué es esto. Voy a decir que estas son las chapitas. Sí, chapitas. Sí, sí, sí. Vale, las chapitas. Ahí están las chapitas. Ahora vamos por la última pieza. El otro. La última pieza, la última pieza. Y tan, 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 tan. Y... ¡listo! Bien, Dariel. Quítate la máscara de Gangol. Vamos a ver si hiciste un buen trabajo con la pequeña Pomni. ¡Oh, my God! ¡Ah, no! Le puse los botones como si fueran chapitas. O sea, todo sí estaba muy bien. Solamente los botones. ¿Qué hacen los botones aquí? La cabeza está en el lugar correcto. Ajá. El sombrero está en el lugar correcto. Ajá. Los ojitos están en el lugar correcto. Un poco viscos. Pero esos botones, Dariel. ¿Qué pasó con esos botones? Oh, no sé qué decisión tomar, Dariel. No sé si cuenta como Pomni rescatada o Pomni abstraída. Ah, ya sé. Los chiquitines, ustedes van a tener la última palabra. ¿Qué dicen? ¿Rescate a Pomni o no? Denle like a este video si ustedes piensan que sí logré rescatar a Pomni. Pero les voy a dar únicamente 10 segundos, ¿te parece bien? Vale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, así no se ve tan mal. ¿Estás listo para el siguiente desafío, Dariel? ¡Listo! Vamos a esperar a que los chiquitines dejen su like y decidan si Pomni se va contigo o Pomni se queda en The Amazing Digital Circus. ¡Bien, Dariel! Has superado con éxito la mayoría de mis desafíos. Solo te queda un desafío más. ¿Un desafío más? Debes encontrar la puerta de salida. Okay. Sencillo, ¿no? ¡Sí! Si cruzas la puerta de salida, regresarás a tu dimensión y estarás sano y salvo. ¡Woo! Pero antes, debes encontrar a los 5 Gloins. ¿Cinco? Que están perdidos. Ok, entonces, debo de primero encontrar los 5 Gloins y después salir. ¡Salir! ¡Exactamente! Okay. Ok. Si tú logras llegar a la puerta de salida, salvas a todos los personajes de Amazing Digital Circus. ¡Woo! Los Gloins, Pomni, Ragata, Bobble. Así que depende de ti, Dariel. Ok. Pero ¡oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Como abstraído! ¡Está suelto! ¡No! ¡Y está enojado! ¡Oh, no!
encuentra a los Gloings. Ajá. Llega con ellos a la puerta de salida. Ajá. Sin que Kovmo te encuentre y te atrape a ti primero. Oh my God. Tienes exactamente 3 minutos. 48 segundos. Bueno, casi 4 minutos. Ok, sí se puede. Sí se puede, son 5 cloings. Entra a tu vagón de tren. Te va a funcionar para recolectar a los cloings. ¿Estás preparado, Dariel? ¡Preparado! ¡Que corra el tiempo! Cloings, ok. ¿Aquí hay un cloing? ¿Bien? ¡Ya vi un grupo! Ok, lo hemos perdido. Ok, ya vi otro cloing. Tenemos 3. Recuerda que 5. Tienes poco más de 3 minutos para lograrlo, Dariel. Ok, tenemos 3 de los 5. Ok, 4. 4 de los 5 cloings. Ya solamente me hace falta 1. Y la salida. Oh no, la salida está siendo custodiada por Kovmo. ¡Ah! 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 Ok, escapamos de Kovmo. Eso es bueno. ¡Chiquitines, me acabo de subir al sillón! Y Kovmo extraída me está buscando. Es que Kovmo está ahí vigilando la salida. ¡Ey! ¡Kovmo! ¡Kovmo! ¿A que no puedes atraparme? ¡Kovmo, no seas campero! ¡No hagas trampa! Conseguir los 5 cloings y has rescatado a todos los personajes de The Amazing Digital Circus. ¡Wow! ¡Wow! ¡Y en tiempo récord! ¡Oh my God! Bien, Dariel, has escapado de esta dimensión. ¡Wow! Pero nos veremos muy pronto. ¿Muy pronto? ¿Cómo? Por el momento estás a salvo, Dariel. Ok. Pero ten cuidado porque en cualquier momento podrás volver a la dimensión de The Amazing Digital Circus. Pues bien, chiquitines. Si les ha gustado este cloing, que fue difícil de conseguir, darle un super ultra mega poderoso. ¡Woo! Casi no logro escapar de Kovmo. Ese estuvo peligroso, ¿no? Y suscribirse al canal de... ¡Dicky! ¡Dicky!